Este era el panorama en Zapotal durante la mañana de este martes. Según el Comité Municipal de Emergencia de Pérez Celedón, fueron 3 los reportes que ingresaron al 911 por afectaciones con lluvias. Los deslizamientos fueron parte de las situaciones que se presentaron en la zona de Zapotal y en la ruta entre San Jerónimo y el ingreso por ese sector al Parque Nacional Chirripó. Las lluvias también provocaron afectación en productos que tenían personas que viven en esta zona de Pérez Celedón. Delber Camacho relató a TV Sur Noticias cómo en cuestión de media hora las lluvias afectaron su propiedad. Como ustedes pueden ver aquí el video, fue un caso que tal vez duró una media hora tal vez, pero se vino toda el agua, se tapó allá, el desagüe, se vino un pequeño barranquito ahí, se tapó la otra aquí de la entrada y cogió toda el agua por acá, se metió a la casa. Y anoche de hecho lo llevamos como hasta la 1:30, 2 de la mañana para poder lavarla, porque metió el lodo adentro totalmente en la casa. Y no es que es tan grande, pero sí, yo trabajo bastante. Pero en cuestión de una media hora, un poquito más que llovió, tuvimos este problema. Ya la segunda vez que me pasa esto. Pero bueno, esperemos que tal vez no pase a mal la cosa, vamos, porque de hecho apenas el invierno está empezando aquí en esta parte de aquí de Zapotal. Pero en lo que el resto podemos decir que estamos bien, gracias a Dios. Fue una emergencia que los preocupó un rato, pero lo que los puso fue un poco de trabajo nada más ahí a volar escoba a tamañas horas, pero en el resto, gracias a Dios, estamos bien. Las autoridades recuerdan la importancia de estar atentos a zonas propensas a deslizamientos e inundaciones. Para esta semana se esperarían lluvias, en especial durante las noches.